cuatro ojos. Era dura. Mucho más fuerte que las demás niñas. Y que los niños. Ya vale, separaos. Jane, ven conmigo. Suéltenme. Yo no he hecho nada. Y también era lista. La mejor de la clase. Igual, ¿ah? ¿Eh? Jane, ¿cómo esperas aprender nada si nunca prestas...? 15. Matemáticas y física eran mis asignaturas favoritas. Es correcto. Todo me era fácil. Retrasada. ¡Ya basta! Cuando fui creciendo, comprendí que tenía muy pocas posibilidades de casarme por los mismos motivos por los que nadie me había adoptado. Yo era distinta. Un bicho raro, una maldita perdedora. Dejé de mirarme al espejo. Odiaba lo que veía. No tenía fotos mías de niña. Ni siquiera recuerdo cómo era. Ahora es solo una sensación. Tienes mejor aspecto que yo. ¿A quién le importa un camarero? O un escritor y apuestos. Funciona así. La gente adopta a una niña tonta de pelo rubio. Y más tarde los chicos quieren tetas grandes y labios carnosos. Ya sabes, el accesorio perfecto. Yo no podía competir. Jane, el señor Robertson ha hecho un esfuerzo especial para hablar con algunas de las niñas que os graduáis hoy. Tendrás la amabilidad de escuchar lo que tiene que decir. Trabajo para una nueva organización que busca jóvenes como tú para entrenarlas como funcionarias al servicio del gobierno. Somos lo que llaman progresistas. He oído que te interesan los viajes al espacio. Pero las chicas no pueden ser astronautas. Es cierto. Buscamos jovencitas que sean prometedoras en el campo de las matemáticas y de las ciencias. Y que también posean fortaleza física. Dicen que se te dan bien las riñas callejeras. En esa época, los trajeados por fin admitieron que era imposible enviar a hombres solos al espacio durante años y no hacer algo que les aliviara la tensión. Buscaban muchachas respetables, preferiblemente vírgenes. Querían adiestrarlas desde cero, de un nivel mental superior a la media y emocionalmente estables. Pero la mayoría de las voluntarias eran putas o neuróticas que perderían la chaveta 10 días después de dejar la Tierra. No eran especiales. Tú relájate, Jane. Tus predecesoras se han puesto algo nerviosas. Se han despistado un poco. Tal vez porque para ellas pensar sea algo desconocido. ¿Crees que esto es algún tipo de broma? No, señor. Hemos tenido algunas de esas feministas aquí montando un gran follón. Pero no es tu caso, ¿verdad, Jane? No, señor. Por favor, quítate las gafas. Tuviste algunos problemas de disciplina en el pasado. He tenido sobresalientes en todas mis asignaturas desde el primer año. ¿Sí? ¿Has estado ya con un hombre? ¿Y usted? ¿Entiendes lo que este trabajo requerirá de ti? ¿Podré viajar al espacio? Si eres seleccionada, sí. No. Nunca he estado con un hombre. ¿Cómo ves tu papel en este viaje? ¿Mi papel? Muchas chicas lo ven como unas vacaciones pagadas, una posibilidad de darse la buena vida y conocer al hombre de sus sueños. ¿Te ves como una turista o una participante? He sido sobresaliente en física avanzada, biología y astronomía. Una turista es alguien que atraviesa el océano solo para que la fotografíen junto a su barco. No me interesa ser una turista.